Nuestro objetivo es concluir un modelo matemático que describa la forma que tenga el cable. Comenzaremos por examinar una parte del cable entre su punto más bajo y cualquier punto arbitrario. Este elemento es el cable de una curva de un sistema de coordenadas rectangular, eligiendo desde el eje Y para que pase a través del punto más bajo de la curva. Suspendido. Suponga que un cable flexible de alambre o cuerda pesada que está suspendida entre dos soportes verticales. Ejemplo físico, uno de los cables que soporta un puente o un cable telefónico entre dos postes. Aplicaciones. Los cables son usados generalmente en estructuras de ingeniería para soportar y transmitir cargas de un miembro a otro. Cuando se utilizan para soportar puentes colgantes y ruedas de tranvía, los cables constituyen un elemento principal de carga de la estructura. En el análisis de fuerzas de tales sistemas, el peso del cable puede ser ignorado por ser a menudo pequeño, comparado con la carga que lleva. Por otra parte, cuando los cables se usan como líneas de transmisión y para antenas de radio, el peso del cable puede llegar a ser importante y debe ser tenido en cuenta en el análisis estructural. Y tenemos acá un alambre que tiene dos puntos, el punto 1 con coordenadas 0,A y el punto 2, y tenemos también el peso. Entonces, de aquí podemos concluir que T1 es igual a T2 por el coseno de teta. Y W es igual a T2 por el seno de teta. Ahora, derivando ya con respecto a X y referente a estas dos fórmulas, nos quedaría que la derivada de Y respecto a X es igual a W sobre T. Un cable de peso especial sostiene un puente uniforme. Determina una ecuación para determinar la forma del cable donde Y cero es igual a cero. Después del ejercicio sería la segunda derivada de Y sobre la segunda derivada de X. Eso es igual a 1 sobre H, H la altura, por la segunda de la derivada de W sobre la derivada de X. Siguiendo sería la segunda derivada de Y sobre la segunda derivada de X. Eso es igual a 1 sobre H por K, que es la constante, que sería eso mismo. Sigue ahora la segunda derivada de Y sobre la segunda derivada de X. Es igual a K sobre H. Ahora, siguiendo por el método de reducción de orden, sería la derivada implícita sobre la derivada de X por la derivada de Y sobre la derivada de X. Es igual a K sobre H. Integrando la variable separable, sería la derivada implícita sobre la derivada de X por la integral de Y, que es igual a K sobre H, la integral de X. La derivada de Y sobre la derivada de X es igual a K, que es la constante, sobre H, que es la altura, por X más C. Ahora, integrando luego la variable separable, sería la derivada de Y sobre la derivada de X por sobre igual de a K por X sobre H más C1. La derivada de Y no es igual a K por X sobre H más C1 derivada de X. La integral de Y igual a la constante K sobre H. Integral de X por DX más 1. Y es igual a K sobre H por X al cuadrado sobre 2 más C1 más C2. Y es igual a K al cuadrado más K al cuadrado sobre H por X al cuadrado sobre 2 más C. A es igual a K entre paréntesis 0 al cuadrado. ¿Qué es eso mismo? Es esto. Sobre 2H más C. A es igual.
igual a C. Bueno, ahora sería Y igual a K por X al cuadrado sobre OH más A. Y esta sería la solución particular. Para el cable colgante. Nos dice que estas son sus dos bases y que entre ellas se encuentra una onda de distancia de 500 pies. También nos dice el ejercicio que el punto mínimo del cable se encuentra sobre el eje, sobre su eje X y desde este punto mínimo a su punto máximo de altura tiene 100 pies. De acuerdo con este gráfico, planteamos la siguiente ecuación y con la ayuda de las ecuaciones diferenciales. Y es igual a W por X al cuadrado sobre 2 veces su altura más A, donde Y es igual a 0 en el punto mínimo. Y es igual a W, X al cuadrado sobre 2 veces su altura más 0. Y es igual a, te reemplazamos, Y es igual a 250 igual a 100. Despejando 100, obtenemos que 100 es igual a W, reemplazamos 250 al cuadrado, aquí reemplazamos la X sobre 2 veces la altura. Volviendo a despejar H y W, entonces tenemos W sobre H es igual a 2 sobre 625. Obtenemos, reemplazamos en Y, Y es igual a 1 sobre 625 X al cuadrado. Derivamos, aquí vamos a hacer la primera derivada. Entonces Y prima es igual a 2X sobre 625. Reemplazando tenemos que Y' es igual a 2 sobre 2 por 250 sobre 625. Haciendo esta multiplicación y fracción vamos a obtener que Y' es igual a 4 quintos. Esta es la ecuación para